¿Tú qué edad tienes? Pues 22 años, tengo. 22 años. ¿Cuánto se estima que es la vida deportiva de un ciclista? Eso es muy relativo. Según cada uno y sus circunstancias, ten en cuenta que, por ejemplo, hay deportistas que están corriendo hasta los 44, 45 años. Luego hay, sin embargo, otros que llegan a 35 y ya no quieren más. Tiene que ver la motivación. Tiene que ver que se encuentren a gusto con los equipos, con la estructura que estén. Pero a un nivel bueno, competitivo, hasta los 40 años perfectamente se puede alargar. ¿Qué te atrajo a ti del ciclismo? A mí la emoción. La emoción de las carreras, ese gustillo que tienes por la adrenalina, la velocidad y... Pero tú eres triatleta, ¿no? También, o has sido triatleta, ¿no? Sí, he corrido varios años triatlones, pero siempre me ha tirado más la bicicleta y al final tomé la decisión de cambiar y la verdad es que estoy contento con el cambio. Hola, muy buenas, soy Manuel Espejo del equipo Head Sport Restaurante Alessandre. Antonio, quería hacerte una preguntilla. ¿Has renunciado a otras cosas que te gustaban para practicar un deporte tan duro como el ciclismo? No, porque a mí lo que me gusta es esto y para hacerlo no veo que tenga que renunciar a otras cosas. ¿Tú crees que estarías cualificado para correr las tres grandes? Un saludo. Eso está muy complicado y habría que mirar a largo plazo contando con que algún día lleguemos a ser profesional, que ya de por sí es bastante difícil. ¿Desde cuándo estás más profesionalmente implicado en el tema de la bicicleta? Pues un par de años que llevo. Empecé hace dos temporadas, la primera se dio regular, este año pasado ya con bastante más aprendido y han llegado a salir algo mejor resultado y este año ya pues estoy dedicado de pleno. ¿Tienes compagina de estudio o algo o solo ya bicicleta? Ahora mismo este año me he planteado nada más que correr con la bicicleta y probar a ver si hay suerte. ¿Cómo andan de trozos de tiempo? Si estás todo el rato con la bicicleta, ¿qué tiempo te deja a ti la bicicleta? No, al final el día a día, por la mañana te levantas, intentas tener una rutina, entrenar lo primero por la mañana, prácticamente son todos los días, excepto de vez en cuando algún día de descanso, pero no suelen ser pocos, y por la tarde, pues según a la hora que se alargue el entrenamiento, descanso, jornada de gimnasio, masaje y el resto del tiempo intentar descansar lo más posible para el siguiente día volver a completar un buen entrenamiento. ¿Qué es lo que tú le recomendarías a cualquiera que le guste la bicicleta pero no se atreva a dar el salto? Que si cree que va a disfrutar, que lo haga. Simplemente es disfrutar. Si no, si está obligado, si lo haces por presión de uno o de otro, no creo que lo vaya a satisfacer mucho, pero si disfruta y cree que va a pasarlo bien, adelante. ¿De la BTT te gusta algo de la competición de BTT o no? No he probado nunca he corrido con bici de montaña, pero la verdad es que estaría bien probar. ¿Tiene alguna manía con la bicicleta? No, yo soy para esas cosas. ¿Cualquier bici te vale o tiene que ser alguna específica? Yo la que me tengo, ¿no? Al final un ciclista porque tiene la bicicleta al final es la herramienta suya de trabajo. Pero como en cualquier deporte, si entrenas y te dedicas y lo haces bien las cosas, al final con cualquier material va a ir bien.